Muchas gracias, ya regresamos al aire para hacer este segundo paquete. Nos dice Dulce María, la que nos acompaña a los cuencos. Dulce, también que confirmes tu participación a este concierto que podría dar Sergio Calderón allá en Xochocotla. Y también te pedimos que confirmes si vienes al retiro que quiero invitarles en este momento, de los 1440 minutos por la paz en la luna llena de agosto. Cada mes hacemos trabajos ceremoniales con las lunas, a veces en lunas nuevas, a veces en lunas llenas, propiciando ciclar nuestra energía con los ritmos del sistema solar, a la vieja usanza. En este caso vamos a tener una ceremonia por la paz, una caminata en el laberinto del sapo al amanecer, pero vendados, para despertar nuestros sentidos. Vamos a tener armonización chamánica y curativa por parte de un servidor, por parte de Eva Cecilia, si tú y vas también, Edith puede dar las armonizaciones privadas. Buena. Es una buena chamana, puede dar armonizaciones privadas y vamos a hacer armonizaciones en círculo, de cómo podemos propiciar la armonía, tanto emocional como energética, a través de trabajar en grupo. Ya los psicólogos contemporáneos le llaman psicoterapia grupal. Sí. También vamos a hablar sobre el regreso de Quetzalcóatl por parte de un servidor, colocando una propuesta actualizada de cómo los conocimientos antiguos quizás sean lo que hoy pudieran servirnos para sobrellevar estas grandes crisis de todo tipo que nuestra civilización nos plantea. Sí, y en ese aspecto, que hablando de los conocimientos antiguos, sí, no por ser antiguos quiere decir que nos sirvan. Que nos sirvan, al contrario, todo esto de la cuenta maya, como va interrelacionada con todos los planetas, y lo vamos a ver más adelante, le serviría muchísimo a los astrónomos actuales. Lo que es más, nosotros hemos detectado que el sistema solar se ha tenido una aceleración de cuando los mayas midieron a como se estamos está midiendo hoy actualmente, pero como no toman en cuenta las mediciones antiguas, ya sea de los mayas o quizás las mismas las tengan los chinos, que también o eran los egipcios, astrónomos, sí, y como no lo han tomado en cuenta, entonces no han considerado esa aceleración, entonces sería Sergio, para ellos. Sergio nos ha planteado lo siguiente y es bien interesante, amigos. Me dice Sergio, si la NASA, que son los ingenieros que tienen estos grandes sistemas de medición astronómica más exactos, simplemente se dieran la oportunidad de revisar los materiales que son reales, es decir, son de miles de años atrás, e hicieran una buena clasificación de estos referentes, tomando a los informantes investigadores como Sergio Calderón, que le estaría de mil amores de asesorarles. Ahí va el mensaje, señores de la NASA. Sergio nos propone que estas formas de cómputo, estas formas de compilación de los ritmos estelares que rigen a los ritmos de la Tierra, serían todavía mucho más rítmicos y perfectos que las mediciones de las computadoras. Ahí se las dejo. Y posiblemente yo centré la cuenta maya en base a tablas de eclipses que vienen en el Códice Dresden, sí, y encontré que entonces encontré un 97% de acierto. Entonces quizás si 97% de acierto, pero, porque él tiene sus programas en donde astronómicamente, sí, corrobora las fechas, pero ahí le va. La investigación de Sergio propone lo siguiente: ¿cómo era posible que solamente del 98% de los eclipses que compilaron los mayas de manera exacta no podían ver sino más que el 15%, que son los visibles en el territorio? Menos del 10% de, sí, los que podían ver físicamente. Bueno, ¿cómo es posible que pudieran aventar toda el, sí, ciclo de los eclipses, sí, pero a nivel planetario, ¿no? Es increíble. El 7% que tenemos de falla entre los cánones de eclipses de la NASA
la recopilado, la compilación. Recopilado por los mayas, ese 7% sea por no tomar el factor de aceleración que ha habido de aquel entonces allá. Entonces, que a lo mejor no era tal a error. A lo mejor los que tienen el error son los de la NASA con ese 7% por no tomar ese factor. Entonces sería muy interesante, es... Bueno, una variante de la nos ecuación. Vamos el 13 y 14 de agosto. Si vienes, yo te propongo que el tema que tú nos regales sea el cumplimiento de los grandes ciclos y el inicio de los nuevos ciclos mayas, es decir, cierre y apertura. Y hablemos del regreso de Kukulcán también, que al final del día era una forma de la sabiduría que portaban estos sabios en el año 1000, que llegaron a la zona maya en la época de Chichén y trabajaron conjuntamente los itzaes con los toltecas para remodelar esta ciudad tan maravillosa que es Chichén. Y fíjate, en maya, Kuk es este ave. Kuk. Ul. Que llega. Ajá, el ave que llega. Kan, serpiente. Y es el Quetzal, porque el Quetzal, como tiene la cola muy larga, cuando lo ves, o sea, de repente se avienta, sube en forma horizontal. Pero le pesa. Vertical. Vertical de ascensión. Y luego viene bajando, así como haciendo... O sea, que no vuela recto, ondulando, sino hace el movimiento ondulatorio. Y se ve como una serpiente que viene volando. Una serpiente entonces, que vuela. Entonces, por eso le llaman Kukulcán al con Quetzal. Con las plumas. Al Quetzal, que es un símbolo, que es el séptimo Oxlahuntikú, o sea, es el séptimo de los sagrados de cielo, sí. Que son las 13 constelaciones mayas. Los 13 guardianes. Y como séptimo, pues es símbolo de la espiritualidad. Wow. En todas las filosofías del mundo, el número 7. Bueno, pues ahí está, para que usted venga con nosotros, solamente vaya a Planeta 2013, ahí está el cuadrito, el botón, y ya puede empezar a depositar con Eva Cecilia Solís, que también es una mujer de conocimiento muy importante. Volvió a fallar la cámara de Ustream. Vamos